Hola a todos, bienvenidos a Emprendedores. Vamos con otra broma, vamos con otro episodio de Isidro Montalvo, este crack de las bromas telefónicas, y a ver qué nos depara hoy, porque cada episodio es una sorpresa. En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿vende usted un cuadro taurino? Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Es que soy aficionado a los cuadros. ¿Pero qué cuadro dice usted? El que vende usted, el tema taurino es, ¿no? Bueno, es que tengo varios cuadros de tema ah, taurino. Ah, vale, ¿sí? Vale, que tiene usted varios. Entonces yo, una pregunta que le quiero hacer, que espere que llegue usted ya con el cuadro de la pintura. No lo entiendo, ¿cómo? Que espere aquí ya con el cuadro usted. ¿Pero dónde lo ha visto los cuadros estos? No, esto me lo ha dado, es que yo soy pintor, ¿eh? Ah, sí. Yo soy pintor, fachadas y todo eso, y entonces... Sí. Y me la ha dado un socio mío, me ha dicho, dice, tío. Usted que se... Va, ya está, ¿para qué voy a contar todo esto ahora? Estoy contándole aquí toda la intimidad mía. Vamos a ver, una cosa. Que se ve aquí ya usted con el cuadro para verlo. Usted puede ver en una página que tengo de... Ya. Una página web. No, pero yo quiero verlo con mi ojo, ¿eh? Pues cuando quiera, viene en Valladolid. Vale. Le doy las señas y viene. Vale, y una cosa que le quiero comentar antes de que vayamos. Por teléfono. Vale, ya, que ya, si eso ya lo sé, que quedamos y vamos allá a Valladolid, si eso ya lo sé. Sí. Vamos, le digo que se ve aquí ya usted con el toro. Que si yo, que sí. Que si ve aquí ya con el toro usted. Que no lo entiendo, no sé qué del toro, dice. Joder, es que no nos enteramos. Digo que se ve aquí ya con el taurino usted. Sí, sí, estoy pintando cuadros taurinos. Sí, correcto. Sí. Por eso le estoy preguntando que si fuera aquí ya cuando está usted o anteriormente ya estaba el toro hincándole. Madre, no ¿eh? Entiendo nada. Madre mía, vaya día que llevo. Pero una cosa que le quiero comentar, ¿ve aquí ya usted o no? ¿Eh? Que si fuera aquí ya usted. Ya aquí usted, es que me dice ya aquí usted, es que no le entiendo lo que vamos a ver, decir. Lo que quiero decir es que si el tema taurino que no usted pinta, nada. Que me imagino que hará usted diferentes tipos de estilo de pintura, sí. Que si fuera aquí ya usted ya cuando el toro está en la plaza o normalmente usted ya tiene, digamos, el color cogido. Yo pinto cuadros de toros en el campo, normalmente. De toros en el campo, de aquí por supuesto con los toros, usted, ¿no? No lo entiendo, lo que quiere decir. Vaya... Es que se parece al que habla por la mañana en la radio, en Montalvo. ¿Y ese quién ojo. Es? ¿Quién es ese hombre? Pues uno que llama así a gente, en la cadena dial. Ya. Pero que surge esto usted ya en la radio, no en cadena dial, ¿no? No, lo digo bien, no lo entiendo. Sí, no, digo que ve aquí ya cuando él ya habla o anteriormente usted ya la había escuchado. Ya la he escuchado yo. ¿Pero qué sale? ¿Por las mañanas? Que está con Javier sí, Cárdenas. Por las mañanas, sí, con Javier Cárdenas. Pero si ese programa lo he escuchado yo, hombre, por la mañana. Es un que está Roberto Alcaraz, está MJ, está Nacho, está Iván, el de producción. Está bien el programa ese, ¿eh? Sí. Una cosa que le quiero comentar, que si ve aquí ya cuando usted ya los vende o anteriormente usted ya lo tenía ahí cogido todo. Mira, no te he entendido, te voy a hablar más de tú, porque no te he entendido nada. No se habla como este. Una cosa que te... ¿Cómo se llama usted? Yo, Pablo Gerbolés. Pablo, que digo que se ve aquí ya cuando lo ponga usted en exposición o anteriormente usted ya gestiona, digamos, cientos de la gente. Mira, vamos a dejarlo porque no nos entendemos. ¿Eh? Pablo. ¿Qué? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te mandamos todos los del programa un abrazo muy grande. Sí, hombre. No, tú no eres Isidro Montalvo porque conozco bien la voz. ¿Ah, que no soy yo Isidro Montalvo? No, eres Isidro Montalvo. Pablo, que soy Isidro Montalvo. Sí, hombre. Qué simpático que eres, Pablo. ¿Qué? Pues sí. Escucha, que te vas a escuchar en la radio, que lo sepas. No creo. Oye, que soy Isidro Montalvo. ¿Quién eres? Que soy Isidro Montalvo. Bueno, pues encantado de conocerte. Un placer muy grande. Escucha, y un placer muy grande y que vendan muchos cuadros. Vale, muchas gracias. Un abrazo, Pablo. Vale. Venga. Chao, 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 chao. ¡Ay! A ver. Aquí hay un par de cosas que me he quedado flipado. La primera es que le habla para liarle. O sea, le habla con... Y nos entra el otro. Esta es muy buena. Porque, claro, el otro intenta entender qué le dice. Y esta es muy buena, porque tampoco no te va a enfadar si el otro no sabe hablar bien. Esta es muy buena. Después el tío, digo, uy, la ha pillado. Digo, ya está, la ha pillado. Y ya ha pillado que es Isidro.
Y después viene el giro final. El giro final de la historia, que es cuando le dice que es de Montalvo, él te dice que no. Yo me he quedado de piedra. Está diciendo, ¿te parece Alicia Montalvo? Y digo, oye, la está pillado. Ya sabe querer y ya está. Y encima cambia su actitud del señor. Y después le dice que no es él. Que no se cree que sea él. Espectacular. Vamos con la siguiente, que a ver qué nos depara. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, para lo de la cuna, ¿vende usted una cuna? No, ya la vendí hace tiempo, lo siento. Sí, una consulta, es que no entiendo mucho de cunas y es el primer niño que hemos tenido. ¿La cuna esta que ha vendido usted, verdad que ya cuando usted la vendió normalmente ya estaba la cuna en sí? ¿Cuál? La cuna que ha vendido usted. Sí. Es que no tenemos mucha información de cómo, cuál es la medida, más o menos, para el niño pequeño y tal, ¿no? Y a ver si usted me podía asesorar. ¿Verdad que ya cuando usted lo compró? ¿Cuando yo la compré? Sí. No. Ya. Yo le aconsejaría... Póngase bien el teléfono, que no lo oigo bien. Que yo le aconsejaría una cuna de viaje. Ah, de viaje. Mejor que la que tenía yo. ¿Por qué? Porque llega abajo y el bebé va a tener más espacio y a la hora de crecer, pues el bebé se va a poner de pie y va a haber menos problemas. Ya, vamos aquí tú, Requito, para adelante. Vamos aquí tú, atenta. ¿Pero que ya cuando usted ya lo tenía o normalmente usted ya nota que está en sí el niño? ¿Perdona? Digo que se ve aquí ya con el niño ustedes, cuando ya lo tenía. Normalmente ya el niño en sí la cuna calla. ¿Qué? No, yo la cuna la compré antes de que naciera el niño, claro. Ya, por eso le digo que se ve aquí ya cuando el niño está en sí, o normalmente el niño ya siente que la cuna está en base. Es que no lo entiendo qué me quiere decir. Tuya. Digo que se ve aquí ya cuando el niño ya, digamos, que está con la medida de la cuna. No, el niño va a notar que va a tener más espacio. Ya, le entiendo perfectamente, que es cuando ya el niño, digamos, siente un poco la... Vamos a por el cuarto de aquí tú. Digo que siempre aquí ya usted ya, cuando usted ya nota que está la cosa, digamos, bastante clara, en el aspecto de la comodidad. Pues sí. Sí, ¿en qué se...? Dígame. No, diga. Va al quinto de aquí tú. Digo que siempre aquí ya ustedes, cuando ya lo notaban ustedes que el niño estaba, que normalmente que no llora. Pues no sé... Todo es ponerle unos juguetitos o a ver si tiene agua o tiene calor o está manchado, no lo sé. Sí, porque eso muchas veces varía del tema de... De cada niño. Le entiendo perfectamente. Va para base esto de aquí tú. Digo que siempre aquí ya usted, cuando usted ya notó que el niño no necesita vacuna en sí, con una base, digamos, didáctica. Pues sí, porque además el niño me lo dijo que no quería meterse en la cuna ya. Y una cosa que le quiero comentar, ¿de aquí tú o no? Van 7 ya, ¿eh? Es que no sé, le oigo van 6 y van 7, yo no sé, no... No, 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 que le estaba a mi mujer, no, le estaba diciendo a mi mujer que le ha dado el pecho... Que, no, no, es que le ha dado es la séptima vez que le mete el pecho en la boca. No sé. Va por el 8, venga. Digo que siempre aquí ya usted ya, cuando usted, el niño le dijo que ya no quería, o normalmente usted ya nota que usted que está con la almohada bien. ¿Qué almohada? No, el niño me dijo, porque le fui a meter la cuna, me dijo que ya no quería, entonces le pasé a la cama ya. Correcto. Dígale, si no le importa, por favor, que es que nos encanta, es que el niño nos está mirando ahora con los ojos y se piensa que es la suegra que le hace... Dígale usted algo al niño, espera un momentito, a ver si puede decirle algo. ¿Cómo se llama? Se llama Iván. Le paso un momentito, espera, dígale algo. Hola, Iván. Hola, nene. Ay, ¿qué le pasa al pequeñín? Espectacular. ¿Qué pasa? Hola. Dile algo a la señora. Dile algo a la señora, Iván. ¿Qué? Bueno, le voy a dejar que tenga un poco de prisa, ¿vale? Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tenéis de comida hoy? ¿De comida? Macarrones, bueno, espaguetis a la boloñesa. De acuerdo, pues muy amable, señorita. ¿Se puede saber de dónde me están llamando? Te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Te he colocado 9 de aquí tú, fresquitos. Sí. Vale. Venga, pues un besote, cariño. Vale, muchas gracias. Venga, hasta gracias, luego, simpática. Qué bien me lo pasaron. Adiós, bonita. Venga, hasta otra. Chao, bonita. Okay, chao. Muy simpática, ¿eh? Muy simpática. Con Javier Cárdenas. Muy bien. Con Javier Cárdenas.
Dígame. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita doña Eva. Soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, del Obispado de Madrid, referente a una boda que se va a realizar el día 1 de agosto en la Plaza Mayor de... Sí. Sí, muy buenos días. Vamos a ver, se han puesto en contacto conmigo los dos párrocos referentes a que usted ha solicitado para el día de la boda el permiso de llevar un coro rociero. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, quisiéramos hablar con usted referente a que nos explicara un poco cuál era la decisión de ustedes a acercarse a la iglesia con un coro rociero. Nos apetecía hacerlo así, pero vamos, nos comentaron que posiblemente no pudiésemos hacerlo, entonces tampoco es algo que dijimos que tuviese que ser así. Sí, pero de todas las maneras ustedes están imponiendo, digamos, un poco como que es un sitio donde se puede llegar a la casa de Dios con cualquier cosa y que es un motivo de alegría, sí, pero para eso también está en la iglesia, que ya aporta todos lo que son los factores importantes para que ustedes pasen una ceremonia especial. Quiere decirse claro, que claro, por eso le digo que el hecho de casarnos, lleve mejor o no, para nosotros implica alegría. Sí, pero esa alegría, perdóneme, porque creo que estamos confundiendo un poco los términos. Si no tomemos a la iglesia un poco por pitorreo. La iglesia no está... No, pero discúlpeme y haga el favor de respetarme cuando yo estoy hablando. Y le voy a decir otra cosa. ¿Pensaban ustedes tener algún tipo de donativo hacia la iglesia por este tipo de gesto? Porque claro, si usted me dice, no padre, es que nosotros queremos llevar un coro rociero, pero vamos a darle un donativo a la iglesia bastante especial. Ahí es donde yo quiero llegar. Pero ¿y si nosotros le damos un coro rociero, el donativo qué pasaría? No entiendo que tiene, que dependencia es llevar el coro rociero y el donativo. Sí, pero yo la estoy preguntando a usted, que si tanta ilusión tienen ustedes, ¿por qué ustedes en vez de llegar e imponer hasta que les han dicho que no? Por supuesto, simplemente lo hemos preguntado, nos han dicho que no, pues... Qué cabrón. Es que ustedes, perdónenme. Ve, en cuanto le he tocado la parte del donativo, ya se está poniendo usted a la defensa. Ustedes se piensan que nosotros... Déjeme terminar, señorita. Habla usted con un sacerdote. Habla usted con un sacerdote que ha estado casi 13 años de misionero. Sé lo que es 40. Pasar el hambre, sé lo que es ayudar, y sé lo que estoy diciendo porque tengo contacto diario con Dios. No como ustedes, que muchas veces ni rezan, ni pasan ustedes por la iglesia. Porque cuánto no, tiempo... No, lo sabe. No, yo le digo claramente que ustedes... Es que no me conoce. Usted, no la conozco, pero simplemente le puedo decir que en la forma que tiene usted de dirigirse a Dios, como se está usted dirigiendo ahora, usted no es cristiano. Yo ahora mismo no me estoy dirigiendo a Dios. Usted se está dirigiendo a Dios ahora porque Dios está conmigo ahora mismo aquí en la iglesia, ¿de acuerdo? Y conmigo también. No, con usted ahora mismo no está. Con usted ahora mismo Dios no está. Dios está hablando conmigo y está escuchando... Dios está en cualquier sitio donde usted crea. Yo ahora mismo soy creyente y está conmigo en mi trabajo. Pues si está con usted, a Dios, dígale que se ponga. Que se ponga el teléfono a Dios. ¿A que no? No sea usted tan déspota con Dios, diciendo que Dios está con usted en la oficina, porque Dios no está con usted en la oficina. Dios está aquí conmigo, que vamos a jugar al pádel ahora. ¿De acuerdo? Le voy a pasar un momentito de todas maneras con la secretaría para que le den la documentación correspondiente. Le paso, un momentito. Desde Huelva nos manda su resplandor. ¡Qué cabrones! ¡Eva! Lo has hecho muy bien. Venga. ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué? Cariño, te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy el padre Montalvo y te estamos gastando una broma de aquí del programa. ¿Sabes quién te la está gastando? Beatriz. Así que ya sabes, no la tienes que invitar a la boda. Ya no tengo yo. ¡Qué cabrón! Venga, a bailar. Mira lo que te pongo. A bailar. Olera sevillana. Venga, bonita, nos vemos. ¡Chao! ¡A bailar! Cada mañana. Muy bien. Me ha gustado mucho el rollo de hablar mal para que no lo entienda la persona. Y el abanico es espectacular. A veces habla la persona súper agresiva. A veces intenta liarla diciendo palabras que no entiende. Algunas hay más cortitas que otras. Pero son espectaculares. La voz que ponía hablando de como si fuera el obispo
Increíble. Y la chica, no, Dios está con nosotros siempre. Bueno, hay que decir que la mayoría de gente se lo toma bastante bien. Pero bueno, hay un montón de episodios, ¿eh? Si no lo habéis escuchado y lo escucháis ahora de nuevo, vais a flipar, porque la mayoría se lo toman bastante bien, pero los que se lo toman mal, ojo, ¿eh? Ojo los que se lo toman mal. Increíble ha sido Montalvo. Me han gustado estos tres. Y os dejo ya hasta el próximo episodio de CB Emprendedores. Gracias y hasta la próxima.